Por dar un paso más al sueño de regresar al Grupo Mundial de la Copa Davis, el equipo mexicano de tenis visita este 16 y 17 de septiembre a su similar de Bosnia y Herzegovina en los playoffs del Grupo Mundial 1. Si llegamos a ganar, estaríamos en el repechaje para estar entre las 16 mejores naciones de todo el mundo. Tras el sorteo realizado, el capitán mexicano Miguel Gallardo analizó a Damir Sumur y a Norman Fatic, raquetas 1 y 2 del equipo europeo. Su jugador número 1 es bastante rápido en la cancha, se mueve muy bien, tiene experiencia. Te digo que ya estuvo 30 del mundo, ha ganado 3 torneos ATP. Su otro jugador, él es distinto, él le pega más fuerte la pelota, es bastante alto. Los experimentados Santiago González y Miguel Ángel Reyes Varela son favoritos para llevarse el punto de dobles ante Berkić y Vasic. Gerardo López Villaseñor y el debut de Alan Rubio en Copa Davis serán los singlistas aztecas. Para mí, ante las bajas que tuvimos de Alex Hernández por su fractura ahí en la muñeca, pues bueno, habría que darle salida al siguiente tenista, y en este caso fue Alan. Jugarán en cancha de arcilla ante la fuerte humedad de la sede Siroki Bridger. Sabemos que no somos favoritos, pero estamos cerca ahí de estar entre las mejores naciones, así que queremos aprovecharlo.